Fue como si despertara de un largo sueño. Entonces, me di cuenta de que ya no estaba en el mundo de los vivos. Y me fue revelada una verdad sorprendente. La vida es una fuente eterna que pasa por diversas etapas. Me desperté en una dimensión llamada umbral. Una especie de purgatorio. Y mi historia no había hecho más que empezar. Perdí la noción del tiempo y del espacio. Me dolía el cuerpo y el alma. Era el juguete de unas fuerzas que no podía comprender. En aquel momento, de nada me servían todos mis conocimientos. El sueño se había convertido en pesadilla. Te lo prometo. Ese hombre te irá una gran fortuna. ¿André? ¿Qué podemos brindar? ¿Aquí viene? Un brindis. ¿Un brindis? ¡André! ¡Qué simpático! ¿Vienes conmigo? No. ¿Ya has terminado de estudiar? Sí, papá. Pues ve a jugar. Al recordar el pasado, comprendí que las apariencias no siempre se corresponden con la realidad. A veces, nuestro lado oscuro se esconde tras una falsa imagen de tranquilidad. ¡Qué bonita es! ¿Jugar con mi coche? Pero un día todo sale a la luz. Y nunca es demasiado tarde.
¡Suicida! 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 ¡Lárgate! ¡Venga! ¡Apoya! ¡Suicida! 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 Hasta pronto. Adiós. Hasta el miércoles, señora Sofía. Muchas gracias. Doctor. Pasen, por favor. Vamos, Antenor. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro que te encuentras bien? Estoy bien. En aquella dimensión devastada, sobrevivía a duras penas, sin esperanzas ni respuestas. Respiraba, tenía hambre, frío y miedo. ¿Estás bien? ¡André! ¡Dios mío! ¡André! ¡André! ¡Suscríbete al canal!
En un momento de desesperación, cuando ya no me quedaban fuerzas y había perdido toda esperanza, hice lo único que podía hacer. No sé cuánto tiempo duró aquella plegaria que salió del fondo de mi alma, pero fue escuchada. André. Salvadme. Salvadme de este infierno. Apiadaos de mí, por favor. Apiadaos. Calma. Por favor, ayudadme. Lisías. Tobías. Calma. Te ha llegado la hora. Nos lo llevamos. Debemos volver a la ciudad. Cuanto antes. Vamos. Con cuidado. Oh.
vamos al Ministerio de Regeneración. ¿Sin pasar por las cámaras? No, sé que se portará bien. Bienvenido a nuestro hogar. No malgastes fuerzas, André. Hola, André. ¿Cómo estás? Me llamo Lisías. Lisías. ¿Qué es este lugar? ¿A ti qué te parece? Nunca he visto hospitales así. En la Tierra no. Por ahora. ¿No estoy en la Tierra? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Por qué me pasó todo aquello? Todas esas preguntas te serán respondidas en su momento. ¿De acuerdo? ¿No me das ninguna medicación? ¿Me permites? Dime, ¿estoy muerto o no? ¿Muerto? Tu cuerpo murió, pero solo el cuerpo. No te muevas. Ahora ya puedes comer. Sopa. Está muy buena. ¿Cómo te encuentras? ¿Mejor? ¿Te gusta la sopa? Alivia la sensación de hambre. Seguro que ya estás más animado. Exijo una explicación. Mucho más animado, por lo que veo. Esta no es forma de tratar a un paciente. Necesito información sobre mi salud. Ahora mismo, solo necesitas el tratamiento. No sé si lo sabes, pero soy médico. Y sé lo que pasó. Me acuerdo del hospital. Sufrí mucho cuando descubrí la enfermedad. 40 días ingresado. Mi mujer y mis hijos me veían sufrir. ¡Qué vergüenza! Y entonces lo imposible. Me muero. Y me despierto en aquel sitio horrible, lleno de monstruos. Nuestros hermanos. Pero aún no se dan cuenta
¿Hermanos? Te has vuelto loco. ¿Y el hombre que me encontró? ¿Es tu jefe? Necesito que me deis una explicación. Ahora no tengo sed. Es la medicina. ¿Dónde? Guárdala en la boca. Intenta mantenerla en la boca el máximo tiempo posible. Te sentará bien. No te la tragues. Gracias. No te la tragues. Habla, hombre. Es agua, bébetela. Sí, es verdad, es agua. Muchas gracias, amigo. Menos mal que me has avisado. ¿Cuánto tiempo llevabas así? Solo sé que desde que llegué no he tenido un momento de calma. Y yo, que no creía en la vida después de la muerte. Recuerdo que estaba entre mis libros y de repente me vi fuera del cuerpo. Vinieron mis amigos y me llevaron a enterrar. Y me sentí muy perdido, ¿sabes? Fui a parar al infierno, al infierno. ¿Y cómo sufrí? ¿Cómo sufrí? Aún sigo preguntándome si esto no es un sueño. Pero si es un sueño, significa que Dios existe, ¿verdad? Y si Dios existe... Toma, bebe. Sí, acabo de beberme el agua aquel mes. Bebe más, que te conviene. No pienses tanto y no te la tragues. Quédate así unas 5 horas. Necesito dormir, tengo sueño. Así podrá pensar en la vida que tuvo en la Tierra. El escepticismo se acaba cuando te despiertas en el mundo espiritual. Me parece que por fin has comprendido el significado del agua. El agua da paciencia. Ahora ya lo sabes. Si tienes ganas de quejarte, agua. Escucha, Lisías, no pararé hasta que sepa qué es lo que pasa. Puede que no tengamos todas las respuestas. Hola, André. Me llamo Clarencio. Clarencio, en primer lugar, gracias por haberme rescatado. No quiero ni pensar en todo lo que sufrí. Una pesadilla, una injusticia. ¿Qué puedo hacer por ti, André? Necesito una explicación. Ah, claro, es comprensible después de tanto sufrimiento. Pero es una lástima que hayas venido por un suicidio. ¿Qué dices? Estás totalmente equivocado. Yo jamás haría eso. El cuerpo espiritual guarda el historial de todos los actos cometidos en el mundo material. Entonces demostrará que me mató una enfermedad. La enfermedad provenía de una ley superior. ¿Qué ley? Acción y reacción. El estado mental es determinante para la historia del ser humano. No tengo ni idea de qué me estáis hablando. Ni se te había pasado por la cabeza que la rabia, el odio, la envidia, el egoísmo y la intolerancia formarían parte de un diagnóstico. Ten presente que los órganos del cuerpo somático poseen grandes reservas, pero no pueden soportar muchos años seguidos de malos tratos. Tu aparato gastrointestinal estaba completamente destrozado por excesos de todo tipo. Verás, el término se explica por sí solo. Un acto repetido durante años y años y años solo tiene un resultado: suicidio inconsciente. Eso explica un sufrimiento tan grande. Cientos de miles de seres humanos dejan la vida en la Tierra por los mismos motivos que tú todos los días. Es una verdadera catástrofe silenciosa. Escúchame. Disfruta del descanso. Serena tu espíritu. Preocuparse no soluciona los problemas. Lo bueno que tiene la vida es que siempre vuelve a empezar. Vuelve a empezar.
Entre nosotros, hay muchos recién llegados que se sorprenden del parecido con el planeta. No les informaron de que la creación mental lo es casi todo en la vida. Olvidan que las energías vibran en dimensiones y estados diferentes. Sí, la vida continúa. Y las relaciones entre los seres respetan esta verdad por encima de todo. Nuestros buenos actos serán los que nos juzguen para la eternidad. Ahora, intentad comprender la grandeza de este momento y la bendición que representa esta ciudad para todos. André, ¿todavía no estás preparado? ¿Para qué? Clarencio te ha autorizado para visitar la ciudad. ¿Vestido así? Ven, te enseñaré a materializar otra ropa. ¿Te ha gustado el discurso de la ministra veneranda? Jamás habría imaginado que vería a alguien así con unas ideas tan impresionantes. Has pasado momentos difíciles en el hospital. Pero intenta pensar en otras cosas, amigo mío. No es fácil pasar por lo que pasé yo. Tu recuperación también depende de eso. Es la ley de la sintonía. ¿Quieres decir que si me invade la rabia volveré al umbral? Nunca se sabe, André. Nuestros sentimientos y pensamientos deciden dónde estaremos. Necesito tener noticias de mi familia. Todo a su tiempo. Es que mi enfermedad les hizo sufrir mucho. Mis parientes que murieron antes que yo están aquí. Mi padre, mi madre, Dios mío. Ah, o sea que eres creyente. Pensaba que eras de los que decían, soy ateo. Gracias a Dios. Poco a poco sabrás más cosas. Tiempo es tiempo. Está bien. Cogeremos el aerobús. ¿El aero qué? ¿De dónde sale esta energía? Muy pronto unos ingenieros se reencarnarán para llevar tecnologías parecidas al planeta. ¿Qué tecnologías? El uso del magnetismo, por ejemplo. La vida en la Tierra es una copia de la de aquí. Nacer, morir, renacer, muchas veces, tantas veces como sea necesario. Es la ley. Oye, no me leas el pensamiento. ¿Estás mucho mejor? No sé por qué. ¿Acaso quien se queja puede sonreír? ¡Doctor André! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, Dios bendito! ¡Usted también aquí! ¡Es que no se acuerda de mí! ¡Soy Amelia! Siempre nos atendía a última hora a mi marido y a mí. Y nunca nos cobraba. Ah, sí. A usted le dolía la cabeza, ¿verdad? Me dolía en la barriga. Tiene razón. ¿Y cómo está? Hombre, fallecí. Ya me encuentro bien. Ay, ahora estoy esperando a Antenor. Él tenía de todo, ¿se acuerda? Morirse no tiene ninguna gracia. Señora, disculpe que la interrumpa. El doctor acaba de llegar. Pero estoy segura que usted ha venido directamente aquí. No se ha quedado en aquel sitio tan horrible. Usted es un hombre bueno. No tengo ninguna duda y ha venido directamente a nuestro hogar. Doctor André, en cuanto vuelva a pasar consulta, iré a visitarle sin falta. Gracias, Aurelia. Amelia. Amelia. En estos casos, es mejor no decir nada. Gracias por el consejo. Podrías ser ministro. Mira, voy a contarte la historia de este lugar. Pero presta atención, porque solo lo diré una vez, ¿de acuerdo? De acuerdo. Aquí delante está el Ministerio de Elevación. Nuestro hogar se construyó en el siglo XVI. Aquí todo tiene un porqué y un sentido, ya lo descubrirás. Allí está la Unión Divina, que se encarga de los asuntos de las esferas superiores, junto con el Palacio del Gobierno. Esos son los edificios del entendimiento y la comunicación. Se encargan de las investigaciones y de los mensajes para los familiares de la Tierra, entre otras cosas. Tú estás en el Ministerio de Regeneración, que está al lado del pabellón de reencarnación.
te confieso que no me entusiasma. ¿Por qué? Algún día lo sabrás. La plaza principal alberga un ministerio en cada una de las 6 puntas de la estrella. En la ciudad hay 72 ministerios, tantos como nombres de Dios. Vivía un nuevo paradigma. Veía a personas que partían para renacer en la tierra, pero se iban tristes. Poco a poco, todo empezaba a tener sentido. Nuestro hogar era la vida real, y la tierra solo un mero pasaje. No lo conseguirás. ¿Cómo lo sabes? Me he perdido muchas veces por aquí. A menos que sea lo que pretendes. Quiero ver a mi familia. ¿Crees que es posible? Algún día. Tal vez. Pero seguía siendo el mismo hombre. Preso de mis propios errores, de mi egoísmo y de mi pasado. ¡Doctor André! ¡Doctor André! Disculpe, ¿podemos hablar? Sí, claro. Me vendrá bien un descanso. Aún tengo mucho que investigar. Me llamo Emmanuel. Un placer. André Luis. He venido porque quería preguntarle cómo puedo enviar un mensaje a mi familia para decirles que estoy aquí, que pienso en ellos. Quiero decirles tantas cosas que no sé por dónde empezar. Se empieza aquí mismo. Supongo que ya te han explicado cómo funciona el Ministerio de Comunicación. Tienes que elegir una tecnología, las del futuro o las más antiguas. Las más antiguas, las prefiero. Por favor. Señor Emmanuel. ¿Usted cree que así se sentiría menos triste? Sé que sufre mucho desde mi marcha. Jonas, tu madre ya no sufrirá más cuando sepa que estás tan bien con todas las explicaciones que le das. ¿Y ahora qué de hacer? Ahora debes esperar. Cuando tengas permiso para dictar, te avisaré. En este momento tenemos a un hermano encarnado que está preparado para psicografiar todos los mensajes que le enviamos. Muchas gracias. De verdad. ¿Qué, te cuesta empezar a escribir? Bastante. Os pasa a todos. Si quieres, habla con el hermano Genesio, del Ministerio de Auxilio. Allí encontrarás lo que buscas. ¿Podemos hablar en privado, ministro? Disculpad a nuestro hermano. Cuando acabe de atenderlos a ellos, te daré la ayuda que necesitas. Es un asunto breve. El de ellos también. Discúlpenme. ¿Me permiten?
¿André Luis? Atendemos por parejas. Gracias, ministro. Muchas gracias. Las damas primero. Muy bien, ¿qué puedo hacer por ti? Ministro Genesio, necesito ver a mis hijos en la tierra. Pobrecillos, sufren mucho por mi ausencia. A pesar de que los lazos familiares no se rompen con la separación temporal de la muerte, comprendo que tu petición es justa. ¿Cuántos bonos hora me presentas para merecer que acepte tu petición? ¿Bonos de trabajo? Ninguno. Ah. ¿Cuánto hace que vives en la colonia? 6 años tristísimos. ¿Y en todo este tiempo no has encontrado nada que haya despertado tu interés? Nunca me había hecho falta trabajar. Ya sabes que nuestro hogar ofrece desde fábricas de alimentos a servicios de visitas a amigos en proceso de recuperación. Todo eso es muy pesado, ¿no cree usted? Pero los méritos se adquieren con esfuerzo y trabajo. Eso me han dicho. Sopesa tus actos, hermana, y verás que están impregnados de orgullo y egoísmo. Son las grandes plagas de la humanidad. Toda forma de servicio es una bendición. Señor, quisiera saber, ¿me sería posible volver a ejercer de médico? Depende de ti. Pero piensa que el médico terrenal no es igual que el médico espiritual. ¿Y qué puedo hacer? Debes saber que la voluntad, la perseverancia y los méritos van siempre de la mano. Cuando el servidor está preparado, el servicio aparece. ¿Y bien, te buscamos un trabajo, hermana? Hay un océano de materia invisible en torno a la Tierra. Nuestro hogar está en la cima de una cadena de montañas espirituales. Es una de las miles de ciudades que se ciernen por encima de nuestro planeta. Cámaras de rectificación. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Cámaras de rectificación. Puede que no sea el cielo que soñabais, pero os cuidaremos con muchísimo amor. Tobías y mi sobrina. Ahí viene. Cámaras de rectificación. Eloísa. Gracias, hermano. Pasad, pasad. Ya está aquí. Nunca había imaginado el potencial de nuestra mente. Aquí, muchos aún conservan la apariencia de su vida terrenal. Pero los cambios deben ser mucho más profundos. Tío, ¿cómo iba a imaginarme que vendrías a recibirme cuando muriese? Tienes que beber, Eloísa. Mi madre se quedó muy triste cuando falleciste tan de repente. Ella siempre rezaba por ti. Sí, ya lo sé. ¿Cómo puedes saberlo? Las primeras horas son las peores, pero después el dolor pasará. Ya has sufrido mucho. Lisías, ¿qué le ha pasado? No quiero la compasión de nadie. Aquí te cuidaremos, Eloísa. No necesito que me cuides. Tío, ayúdame a volver. Mi novio me está esperando. Eloísa, te llevaré a nuestra casa, aquí. La abuela, tía Judith y tía Yolanda te esperan. Tío, yo no quiero quedarme. Aquí no. Devuélveme a casa, por favor. Eloísa, cálmate y descansa. Prepararé tu salida. Ven. André, aprovecha para observar. Aprenderás muchas cosas. Muchas gracias. No me diga que me relaje. ¿Cómo te sientes? Viva y muerta al mismo tiempo. No se me habría ocurrido una definición mejor. ¿Quién es usted?
Soy médico, el doctor André Luis. ¿Me puede explicar por qué siento tanto dolor? ¿Podrías incorporarte un poco, por favor? Si me lo permites, te examinaré. Así. Es que ni después de muerta dejaré de sufrir. Respira hondo. Así. ¿Te duele aquí? ¿Y aquí? Eso es. Respira hondo. ¡Respira hondo! ¡Tienes que calmarte! ¡Dios mío, cálmate! ¡Quítele ¡calma! Las manos encima. ¡Esta chica necesita ayuda! Caso. Gracias. ¿Sabe usted lo que le ha pasado? ¿Ha sido por mí? ¿Tenía una crisis? Sí, más o menos. Por llamarlo de alguna manera. Entiendo. Perdone, yo soy médico. Los diplomas terrenales. ¿Pero qué le hubiera pasado? Si ya está muerta, ¿cómo es que...? ¿Qué hacía? ¿Estudiar el caso? No, intentaba aprender y también ayudar. ¿Ayudar? Claro, necesito trabajar. ¿Ah, sí? ¿Por qué motivo? Para poder visitar a mi familia, tengo que hacer méritos. ¿Quiere hacer méritos? Sí, así es como funcionan las cosas aquí, ¿no? ¿Habla en serio? Claro, es muy importante. Entonces venga, venga. Este hermano necesita que lo limpien. Puede empezar por aquí. Pero eso es trabajo de enfermero. ¿Lo quiere hacer o no? Verá, les puedo ser útil en muchas otras cosas. Estudié mucho en la vida. ¿Qué sabe de la medicina espiritual, amigo mío? No sé nada, pero quiero aprender... El problema es que aquí hay muchas leyes nuevas o formas nuevas de aplicar leyes antiguas. Ya. Las leyes son las mismas, pero aplicadas individualmente. ¿Qué me está pasando? ¿Has recobrado las fuerzas? Querida hija, donde quiera que estés, te querré siempre y te deseo de todo corazón que descanses en paz con Dios nuestro Señor. Hermosa oración la de tu madre. ¿Y mi novio? ¿Él no reza por mí? Quizá él no sepa que la vida continúa. Nunca habíamos hablado de eso. Esto no tendría que haberme pasado. Nos amábamos, íbamos a casarnos. Te aseguro que el amor no se acaba porque hayas muerto. ¿Cuándo podré salir? Cuando tu tío venga a buscarte. Ahora descansa, vamos. Y procura relajarte. ¿Y usted cómo está? Le debo una disculpa. No, se piden disculpas al que se siente ofendido, y no es mi caso. No quería dañar a la chica. Un paciente tratando a otro paciente. ¿No ve que le estaba transmitiendo fluidos de su mente todavía frágil? Yo no soy un suicida. Ya, no estaba hablando de eso. Disculpe. Escuche, aún no está preparado, pero lo estará. Tobías, acompaña a nuestro hermano a la salida de las cámaras. Cuando nació, te centraste en educar a un hombre bueno. Y ahora que ha muerto, tu dedicación ha aumentado. No es tarea fácil, Clarencia. Tú también estabas allí, lo sabes muy bien. Sí, pero tú lo hiciste mejor y continuarás haciéndolo, sin duda. Me costó mucho aceptar el destino que él se había forjado. Es duro ver cómo tropiezan. Bienvenida a nuestro hogar, Luisa. Me alegra tanto que esté aquí. Me da la impresión de que muy pronto podrás hablar con tu hijo. Thank you.
estás vivo, no te va a servir de nada. Para saber la verdad, la gente necesita algún tipo de espiritualidad, la que sea. Tal vez, pero yo no tengo su fe. ¿Tienes autorización para enviar un mensaje? Aún no. ¿Sabes qué haremos? Entraremos en la ciudad y hablarás con el gobernador. ¿Cree que me recibirá? Aquí los dirigentes dan ejemplo. Eres bienvenido, André Luis. En la casa de mi padre muchas moradas hay. No cambio nuestro hermoso planeta azul por ningún otro lugar de esta galaxia. Ni por ninguno de los mundos felices. Gracias, André. Gracias por venir a verme. Señor. He venido a suplicarle un permiso. ¿A suplicármelo? Necesito verlos. La familia, André. La familia. Mira, esta es mi familia. Y más allá de las murallas, en los valles de sufrimientos, ellos también son mi familia. Y también necesito verlos. Pero no es eso lo que te hace sufrir. Cuando te encontramos, hablabas con el corazón. Y cuando el corazón habla, Dios habla por nosotros. Es el arrepentimiento inconsciente, hermano mío. Perdóneme. Sé que he malgastado mi vida. Hay corazones que rezan por ti. ¿Qué corazones? ¿Por qué no ha venido papá? Está en las regiones inferiores. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No tengo derecho a enumerar los actos de tu padre. Me temo que, por desgracia, ha recogido lo que sembró. ¿Y yo no podría...? No. De momento no podrá ser. ¿Y tú? Yo me puedo acercar hasta cierta distancia. ¿Sabes qué he pensado? Que podríamos vivir una experiencia nueva reencarnados. Todo pierde sentido al despertar después de la muerte. Todo cobra sentido, hijo mío. No me culpo, pero tampoco me absuelvo. ¿Tienes acceso a la Tierra? No me preguntes por Celia ni por los niños. Es mi mujer, son mis hijos. Ojo, todavía eres un paciente. No me permiten trabajar. Aquí, el libre albedrío también es ley. Eres médico, sí, pero por encima de todo, eres un buen hombre. ¡Cuánto me alegra que estés volviendo a encontrarte a ti mismo! André, ¿quieres caminar con el espíritu libre o esperar que pase el tiempo? Hijo mío, si me necesitas, vendré. Solo tienes que pensar en mí.
Cálmate, hermana. Verás cómo te pondrás bien. Te pondrás bien. ¿Qué está pasando? Túmbate, hermano. Es una limpieza. Tobías, dime qué está pasando. Tenemos trabajo, André. Ahora vuelvo. Tobías. Un momento, por favor. Es urgente que busques más personal para este turno o no daremos abasto. Cálmate. Pronto recibirás ayuda. Cálmate. Eso es. Descansa. Aquí hay personas que te ayudarán. Estás protegido. Protegido. Tranquilo, pronto estarás bien. Muy bien. Narcisa, yo... Te mereces unos bonos dobles por tu trabajo. De ahora en adelante, eres miembro de las cámaras de rectificación. Y como todo buen trabajador, sabes cuándo toca descansar. Muchas gracias, Narcisa. Pero yo necesito trabajar. No, no, no. Has de descansar como todos, ¿me oyes? La calidad del trabajo es esencial. No te impacientes. Me preocupa dónde viviré ahora. Si acabas de empezar a trabajar. Es que no sabía que de pronto iba a salir del hospital. Venga, André. ¿No hace mucho? Habría pensado que te estabas quejando, que necesitabas agua. Es que no puedo reprimir la curiosidad. Pero bueno, ¿eres médico o periodista? ¿Cuánta gente vive así? Un millón entre llegadas y salidas. ¿Cómo compraré una casa? ¿Comprar, dices? Esto no es la tierra. No se trata de acumular, sino de merecer, ¿entiendes? No te preocupes por eso. Nos espera una buena cena. Llevo tanto tiempo en el hospital que ya no recuerdo el sabor de una buena comida. Te parecerá mentira. Flores de veneranda. Nuestra querida ministra. Son ustedes muy amables. Te agradezco mucho la invitación, Lizzie. De nada. Esta casa es una conquista de todos nosotros, sobre todo de mi marido, que ya está en la tierra. Se me había olvidado decírtelo. Mi padre invirtió al menos 18 años para conseguir esta casa. Cuando tú consigas la tuya, yo ya habré vuelto a nacer. Lisías, ahora que ha salido del hospital, es normal que le preocupe su nueva situación. No la quiero molestar, señora Lara. En nuestro hogar hay sitio para uno más. Juré que cuando me desencarnara no cocinaría más. Pero ¿qué haría si no? Me encanta. Atento, André. Un menú especial para ti. Hoy tenemos sopa. Preparada con mucho amor. Y acompañada por agua. Eloísa, hija, tú también debes recuperar energías. ¿Por qué jugáis a ser una familia feliz? Me alegro de que os haya gustado. Gracias. Estoy deseando saber la fecha. Seguro que viviremos en el campo. Tendremos una tienda preciosa. Ya sabes que yo soy un hombre de ciudad. Por cómo planeáis la próxima reencarnación, parece que sea fácil. Pues estoy segura de que saldrá como lo hemos pensado. Hemos fallado otras veces. ¿Por qué estás tan segura? Los procesos de reencarnación no son fáciles, André. Hay que planificarlo todo minuciosamente para... ¿André Luis? Perdone, señora Laura.
¿Me disculpáis un momento? Pues claro. El ministro nos recibirá muy pronto. Estoy tan impaciente. ¿Alguna vez habías imaginado la vida después de la vida? ¿Sabe qué debo hacer para volver? Quiero saber cómo está mi novio. Oh, me temo que no. Debo volver. Hay casos más difíciles que el tuyo. ¿Por qué no te concentras en tu recuperación? A mí no me preocupan los demás. Y aún me preocupa menos recuperarme. Estoy muerta y enterrada, ¿entiende? Eres una privilegiada. No me adule, por favor. A mí, por ejemplo, ningún familiar me ha rezado ninguna oración. Será porque no le soportaban. Me ha costado mucho encontrarlo. Es antiguo, ¿eh? Solo tienes dos carpetas. ¿Cómo puede ser? Hay registradas dos personas. ¿Solo dos? ¿Ha buscado bien mi nombre? André Luis. Aquí no hay ningún error, señor. Tiene que esperar a que aparezcan las imágenes. Discúlpeme. Bendice al doctor André Luis, que tan bueno ha sido conmigo. Que reciba todo el amor que haya en este mundo. Y bendice a su familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuánto tiempo hace que no ves al abuelo? Ahora es un niño de 5 años. ¿Es otra persona? No, es la misma. Pero con otro cuerpo para vivir experiencias nuevas en el mundo físico. Yo no lo soportaría. A veces nos encontramos en sueños. Cuando él puede. Ay, hija mía. Algún día lo entenderás. Y aprenderás a superar las separaciones temporales de la vida. Los lazos familiares son eternos si están construidos con amor. Todo lo que es fruto de la vanidad y el orgullo se pierde con los dolores del camino. ¿Y si no quiero entenderlo? ¿Y si yo no quiero oír estos sermones? He echado mucho de menos. Yo siempre he estado a tu lado. Ha muerto y no está aquí. No sé por qué no ha llegado todavía. Ayúdeme a rescatarlo, doctor André. Se lo ruego. Usted es un hombre muy bueno.
Necesito que me ayude. Ayúdeme. Ayúdeme. Cálmese, señora Amelia. Tranquila. Necesita historias felices. Eloísa. Eloísa, no lo conseguirás. No puedo esperar años para volver. Ahora soy yo la que lee el pensamiento, doctor. Está deseando volver. Ya no aguanta más este tono moralista. Aquí todo el mundo está empeñado en darnos consejos. Tenemos que irnos. Para ser felices de verdad. No lo conseguirás. Es nuestra vida, doctor. Tenemos todo el derecho. No. No tenemos ese derecho. Hermanos de la Tierra, narra la historia del senador romano Publio Cornelio Lentulo. Si no os importa, hablaré de él en tercera persona, porque es una de mis encarnaciones. En Galilea no lo sabía, pero los tiempos estaban cambiando para siempre. Allí, en aquella época, predicaba Jesús el Cristo, el hombre que entusiasmaba a las multitudes. Hacía milagros y sus palabras resonaban por todas partes. Y el senador conoció a aquel hombre, un día, en un sueño. Durante un breve instante, un instante radiante, de esos que pueden cambiar nuestra existencia para siempre. Si ese instante se nos escapa, ¿cuántos años harán falta para reconstruir el pasado perdido? ¿Cuántos años harán falta para reconstruir un instante? En septiembre del 39, espíritus de la más alta jerarquía bajaron del cielo. Los clarines se oían desde muy lejos. Se avecinaban momentos importantes para la ciudad. Queridos hermanos, ciudadanos de nuestro hogar, ministros, como todos sabéis bien, nuestra tarea de ayuda a los que llegan del planeta nos exige una gran disciplina, abnegación y mucha
devoción. El proceso de renovación de la vida humana llega a un punto álgido. Por eso ahora os pido el doble de esfuerzo a los que trabajáis en los servicios de ayuda de nuestra colonia. Una gran guerra de alcance mundial está a punto de estallar. Y todavía no se conoce cuándo acabará del todo. Millones y millones de almas volverán dentro de poco al mundo espiritual. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Todas las ciudades espirituales en torno al planeta se unen en oración y en las tareas de paz. Aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo.
desequilibrada y obsesionada con su novio. Eloísa no pudo atravesar las densas capas del umbral que rodean la Tierra desde la superficie hasta las fronteras de la ciudad. ¿El resultado? La ley de acción y reacción. ¡Eloísa! Tenía razón, doctor. No lo he logrado. Nunca me imaginé a mí mismo diciendo esto. Pero algún día todas las respuestas llegan. Todas. ¿Por qué soy así? ¿Por qué les hago daño a otras personas? Algún día lo entenderás. Cuando llegue ese día tendrás una gran certeza. Y cuando esa certeza sea indestructible, crecerás. Esta sopa está malísima, no sabía nada. En eso tengo que darte la razón. Pero por nuestra amistad, tómatela, te hará bien. He aprendido mucho contigo. Gracias por todo. Cuídate. Narcisa, Clarencio. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, André? Ya lo ha hecho, ministro. Ya lo ha hecho. ¿Me disculpa? En nuestro hogar es imprescindible aprender de todas las experiencias. Pero había algo que no debíamos olvidar. Que el pasado no se puede alterar. Los caminos que recorren el alma y el corazón son misteriosos. Entonces comprobé una vez más de lo que era capaz el amor. Usted no necesita reencarnarse. Sí, ya lo sé. ¿Por qué quiere volver a vivir en la Tierra? Lo he pedido y el ministro Clarencio ha aceptado. Hay que volver a vivir para evolucionar. Hay lecciones que solo se aprenden en la vida terrenal. Y hemos programado la nueva vida para que todo salga bien. Pero nunca se sabe. Mientras tanto, doctor André, cuide bien de Eloísa. Lo hago precisamente por ella. La reencarnación es la mejor escuela. Ella se reunirá con nosotros en cuanto pueda. Será mi hija. Como madre, espero poder ayudarla a aceptar las cosas y no aferrarse tanto a la materia. Debemos confiar en la providencia divina y tener fe. Y esperanza. Gracias por todo, señora. Por favor, cuide de mi hijo. Ya sé que es doloroso. Claro. Thank you.
¿Cómo va tu planificación, Lysias? El ministro Clarencio la está evaluando. Me parece que aún tardará un poco. ¿Y qué sabes de las chicas? Mi madre ya ha renacido y las tías Judith y Yolanda están en el proceso de olvido del pasado. Ahora sientes las cosas de un modo diferente. ¿Cómo puedes saber lo que estoy sintiendo? Sintonía. Aquí solamente decimos hasta luego. Claro, tú lo dices porque tu madre vive en una esfera superior y siempre viene a verte. Tú no has perdido a tu madre. Filosóficamente la he perdido. Llevará a cabo lo que planeó y ayudará a tu sobrina. De eso estoy seguro. Léeme el pensamiento. No. Sí. Sí. Si puedes, ve a ver a mi madre. Ya no sé si sabré cómo comportarme entre los encarnados. Si no sale bien, seremos almas en pena. Sí. Cuando llegué a nuestro hogar, yo era el resultado de mi vida en la Tierra. Estaba marcado por una vida de excesos materiales y vacío espiritual. En cierto modo, un André murió durante aquellos años en la ciudad. El hombre que se sentía el rey de sus dominios. El hombre irascible, preocupado por el presente, por las posesiones. Aquel hombre ya no existía. Había nacido un nuevo André. Gracias por venir, señor Enrique. Espero que todo esté bien. Celia, no se preocupe por Ernesto. ¿Estás seguro? ¿Se pondrá bien? Solo necesita descansar y tomarse toda la medicación. No podría soportar una segunda pérdida. Todo va de maravilla. Eso mismo me dijo hace unos años. Si surge cualquier cosa, no dude en llamarme. Está bien, doctor. Muchas gracias por venir. Es muy amable. De nada. Cuídense mucho. El doctor Enrique dice que te pondrás bien. Querida, los médicos no saben nada. Los hombres no saben nada, mira. De nuevo, volvemos a matarnos sin piedad. Ya lo sé, amor mío. Pero tú te pondrás bien. La medicina. Espera, espera. Mírame. Ven aquí. Te quiero, Bella mía. Te amo. Soy tu marido, el que nunca te ha dejado sola y nunca, me oyes, nunca te dejará. (Risa)
mamá. Gracias por venir, hija. ¿Cómo estás? Bien. Un poco asustada, pero estoy bien. Me alegro. Hoy he estado pensando mucho en papá. ¿En tu padre? Oh, hija, solo me faltaba eso. ¿Qué pasa, mamá? Estoy triste y tú me recuerdas un dolor del pasado. No es buen momento para hablar de tu padre, ¿no te parece? Perdona, solo te comentaba lo que siento. Clarissa, tu padre ya no está entre nosotros. Fue doloroso para ti y para mí también. Pero forma parte del pasado y el pasado está enterrado. ¿Quién está enterrado? Mamá no quiere que hable de papá. ¿De qué sirve recordarlo ahora? Es que le echo de menos. Pues yo no sé si le echo de menos. Me gustaría. Leí en un libro que la gente no... Clarissa, por favor. Qué tontería, no seas ingenua. La ciencia desenmascara esos fraudes. Has hablado igual, igual que papá. A lo mejor por eso quiero ser médico. ¿Cómo está Ernesto? Ven, subamos a verle. ¡Mamá! ¡Ya estoy en casa! María Clara. Hola, Clarissa. ¿Quién te enseñó esa pieza que estás tocando? Nadie, me ha salido así. ¿Sabes cómo sigue? No. Aprendí cuando tenía tu edad, ¿sabes? A papá le encantaba que tocara. ¿Cómo era él, Clarissa? Pues era un hombre bueno. Muy ocupado. Sin tiempo para nosotros. Era estricto, muy austero. ¿Sabes que nunca le vi llorar? Los hombres no lloran. Sí, eso es verdad. Creo que hacía lo que todo el mundo esperaba que hiciera. Pero nos quería, y eso es lo importante. Sí, pero no he entendido nada de nada. No te preocupes. Porque si las cosas son como yo pienso que son, un día nos reencontraremos. Claro. Venga, toca. Mamá. Thank you.
Lo has hecho muy bien. Te felicito. La vida no acaba, y la muerte es un oscuro juego de ilusiones. Cerrar los ojos del cuerpo no decide nuestro destino. Debemos navegar en nuestro drama o nuestra comedia, hasta que hayamos recorrido todos los caminos de la evolución espiritual. Y será entonces cuando encontremos las aguas del mar divino. Una existencia es un acto, un cuerpo, una ropa, un siglo, un día. Y la muerte. La muerte es un aire renovador. ¿Habías leído ya este texto? No imaginaba que el despertar pudiera ser tan intenso. El concepto de la eternidad no me hará sufrir. Siempre estamos a tiempo de volver a empezar. Ahora, la voz divina que hay en el santuario de mi alma solo me habla de perdón y amor. Celia, perdóname. Que Dios le bendiga, señor André. Gracias, María. Ernesto. Dios mío. Ernesto, despierta. Por el amor de Dios, no me hagas esto, Ernesto. Despierta. Respira, Ernesto. Respira. Estoy enfermo. No sordo, Celia. Dios mío de mi vida. Qué susto. ¿Te encuentras mejor? Sí. Sí, me encuentro mucho mejor. ¿Sabes una cosa? He soñado que un hombre con una actitud muy amable me decía que bebiera agua. Y me parece que me la he bebido toda hasta la última gota esta noche. Ven, Juan, ven. Acércate más. Ay, tesoro mío, tesoro. De ningún modo voy a dejarte sola tan pronto, ¿me oyes?
Cada vez que un ciudadano de nuestro hogar vuelve tras llevar a cabo una misión con éxito, es costumbre salir a recibirlo con mucho amor y afecto. Bienvenido de nuevo a nuestro hogar, André. Muchas gracias, ministro. Pronto habrá una vacante en el grupo de los samaritanos. ¿Cree que yo podría...? Si lo deseas. Sí, pero no podemos descuidar las labores de las cámaras, ¿eh? El trabajo. Siempre el trabajo, André. Tienes razón, Tobías. ¿Y los libros? No sé si debería... Nuestro amigo de la Tierra te quiere conocer. ¿Quién es? Se llama Chico. Chico a secas. Que Dios le bendiga.